Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo con dos tablas de madera para reciclar, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, tengo estas dos tablas de madera y las voy a reciclar. No importa si están manchadas de pintura porque fijaros, estas las tenía yo para hacer pruebas con la pintura, así que si están manchadas no pasa nada. Vamos a empezar pintando las dos tablas de madera con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color Serenidad. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar otra capa de la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Tesoro. Una vez hayamos pintado las dos tablas, vamos a coger un poquito de agua y un paño viejo y vamos a mojar el paño y a raspar un poco la pintura para que vaya saliendo la que hay en la capa de abajo. Vamos a hacer un decapado con agua. Fijaros el efecto tan bonito que queda como de pintura desgastada y va saliendo la capa de pintura que pusimos abajo. Con silicona caliente vamos a pegar una tablita con la otra. Para la transferencia vamos a utilizar una fotocopia hecha con impresión láser, no valen las que están hechas en casa, las caseras, porque no sale con la misma claridad. Y además, si tiene letras, tienes que tener en cuenta que tiene que ir con efecto espejo, es decir, que tiene que ir al revés. Y para la transferencia vamos a utilizar el Phototransfer Medium de American Deco Art. Aplicamos una capa de Phototransfer Medium sobre la madera y otra capa sobre el papel y lo dejamos secar durante una media hora aproximadamente. Transcurrido este tiempo, volvemos a aplicar otra capa sobre la madera y de nuevo una capa sobre el papel y ahora sí, ya podemos poner el papel sobre la madera. Y ahora ponemos con mucho cuidado el papel sobre la madera. Tenemos que tener en cuenta que no queden burbujas de aire debajo del papel. Eso es muy importante, porque si no, no se realizaría completamente la transferencia. Quedaría ahí una burbuja de aire, entonces no se quedaría pegado el papel. Así que con un paño vamos a ir apretando bien el papel contra la madera. Una vez nos hayamos asegurado que está completamente pegado el papel, vamos a dejarlo secar durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, vamos a aplicar con un spray un poquito de agua sobre el papel y con movimientos circulares del dedo vamos a ir quitando la pulpa de papel hasta dejar completamente despejada toda la imagen. Movimientos muy suaves sin apretar y circulares para levantar toda la pulpa de papel. Mojas, si ves que el papel está seco, lo vuelve a mojar y sale mucho mejor. Una vez hayamos quitado todo el papel, vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de Deco Art. Como colgador voy a utilizar un trocito de cuerda de cáñamo al que he puesto una cinta adhesiva en la punta para que no se deshilache. Lo paso por unos agujeros que he hecho en la parte de arriba de las tablitas y le hago un nudo.
Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Hemos convertido dos tablitas de madera que nos servían en un bonito cuadro para decorar cualquier rincón de casa. Como siempre, espero tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!